Entonces, felicitaciones a todos los que tienen que ver con estas iniciativas. Obviamente que esto está dentro de nuestro plan de desarrollo, pero si esto no es acogido con cariño, con amor, con pasión por ustedes, los gestores artísticas y culturales, y sobre todo, repito, por las familias que apoyen a sus niños y a sus jóvenes en estas actividades, esto sería imposible. Entonces, adelante con esta actividad, con esta propuesta. Declaramos abierto obviamente este evento y aprovechemos este espacio y volvámoslo como nuestro, porque es nuestro. Y repito, Barbosa en esencia es un territorio de arte y cultura, y eso obviamente que podemos hacer o tener la iniciativa de hacer una declaración o un reconocimiento formal por medio de un decreto, por medio de un acuerdo, pero que por esencia Barbosa somos arte y cultura. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias y feliz noche.